We all live in a digital world. We all need it to be open and safe. We all want to trust. And to be trusted. We all despise control. And desire freedom. We are all united. Good afternoon, ladies and gentlemen, those of us who are with us, and good buenas tardes, señoras y señores. Muy bienvenidos a todos que están aquí con nosotros presencialmente en Katowice y también a todos que se conectan con nosotros a través de Internet. Gracias por estar aquí y por querer participar en esta sesión de resumen en que cada uno de ustedes podrá tomar la palabra si así lo desea. Tenemos una hora a nuestra disposición, así que intentaremos respetar este límite del tiempo y directamente pasamos la palabra a vosotros, a todos ustedes, a todas las personas que están aquí en Katowice y a las personas que están en línea. Esperamos sus comentarios. ¿Qué ha ido bien? ¿Qué ha ido mal? ¿Qué es lo que querrían corregir o mejorar en las futuras ediciones de foro de gobernanza de Internet? Aquí en sala, por favor, utilicen los micrófonos que hemos puesto a su disposición. Hay tres micrófonos disponibles. Si alguien quiere tomar la palabra, por favor, acérquense al micrófono elegido. Vamos a abrir los micrófonos en función de la necesidad. Esto en primer lugar. Y en segundo lugar, cederemos la palabra a los participantes en línea. Para comenzar, me gustaría presentar a las personas que van a dirigirse a ustedes pronunciando unos breves comentarios. Después ya abriremos la ronda de preguntas. A mi derecha tenemos a la presidenta del grupo multilateral de MAC, la señora Henriette Esterhuizen. Gracias por presentarme. Espero que esta sesión sea muy creativa y que nos haga pensar. Bien, después está con nosotros también la señora María Francesca Spatliasano, la sustituta del, perdón, la secretaria general adjunta de la ONU. Sean muy bienvenidos a este foro de gobernanza de Internet en Katowice en el año 2021. Fue extraordinario todo lo que ha pasado aquí. Hemos intentado participar en todas las sesiones. Me alegra mucho poder participar en esta sesión también, durante la cual esperamos escuchar sus opiniones y sus impresiones después de nuestro foro. Gracias. Está también con nosotros el señor Paul Mitchell, por tanto, el presidente del grupo multilateral MAC. Bueno, él va a hacerse con este cargo en el año 2022. Gracias. Gracias por cederme la palabra. Simplemente quería agradecer a todos por el trabajo realizado, sobre todo a Henriette, teniendo en cuenta lo bien que ha dirigido los trabajos de nuestro grupo multilateral. Asimismo, me gustaría agradecer a todos los demás que han estado implicados en nuestros trabajos y en la preparación de esta cumbre en el espíritu de cooperación multilateral. Y la última persona, pero no menos importante, la responsable de la organización de este gran evento, el señor ministro Krzysztof Schubert. Muchas gracias, sean muy bienvenidos. Gracias por estar aquí. Gracias por haber estado aquí con nosotros a lo largo de toda esta semana. Espero sus comentarios y sugerencias. Gracias, señor ministro. Así que vamos a dar inicio a la ronda de preguntas. No tenemos mucho tiempo porque todavía nos espera la sesión de clausura de esta cumbre digital. No se corten, preséntense, planteen su pregunta, digan cómo se llaman, si representan a un grupo
o a un colectivo o un sector concreto. Vamos a tener un cronómetro en la pantalla. Dispone de 90 segundos. Gracias. ¿Puedo quitarme la mascarilla? Sí, por favor. Soy activista a favor de los derechos humanos. Me llamo Adil. Soy de Sudán. Y estoy hablando en mi nombre. Sudán es un país en que en el año 2019 hubo una revolución. Y hay casos de en los que se apaga Internet en Sudán. Por eso, con mucho interés, he seguido estos encuentros y estas sesiones. He participado en muchas sesiones. Sin embargo, no se ha hablado mucho sobre esta limitación del acceso a Internet, sobre los casos de apagarlo. Yo creo que es un tema que debería comentarse de una manera más amplia. No nos olvidemos de que en Sudán el sector de las telecomunicaciones lo controlan los líderes militares. Debido a ello, en el año 2019 se suspendió el funcionamiento de Internet en nuestro país. No podíamos conectarnos a la red. Vimos lo negativo que era aquel fenómeno. Otro apagón tuvo lugar el día 25 de octubre este año, teniendo en cuenta el golpe militar que tuvo lugar en nuestro país y que, por desgracia, llevó a la violación de derechos humanos y a la muerte de muchas personas que fueron víctimas de ese evento negativo y lamentable. Me gustaría referirles a los materiales sobre este tema para ampliar la conciencia social sobre esos eventos, porque esos eventos suceden en Sudán, en Togo y en otros países. Gracias. Gracias por estos comentarios. Me gustaría decirle que sí, entendemos que son cuestiones muy serias sobre las cuales hay que hablar, hay que debatir. No nos olvidemos de que nuestro foro es un foro multilateral. Es un foro que funciona según el modelo ascendente. Podemos hablar sobre estos temas. No obstante, intentamos evitar la tendencia de indicar el dedo contra alguien en concreto. Nos interesa la opinión de todas las partes. Pero claro, claro que tiene la razón. El debate multilateral es necesario. No obstante, puede ser una sugerencia sobre las futuras ediciones. Gracias. Yo creo que es una iniciativa muy importante. Gracias por haberlo mencionado. No obstante, nos hemos referido a este tema durante varias cumbres IGF en Ginebra. En 2017 hubo una sesión dedicada a este tipo de fenómenos, de apagones de Internet. En el documento que estamos elaborando en el marco de esta cumbre también hablamos sobre estos sucesos. Claro que son eventos muy negativos, hay que hacer hincapié en ellos, hay que hablar sobre ellos. Y creo que el año que viene debería ser el tema de una de las sesiones principales. Hemos hablado sobre este tema, sin embargo, tiene razón, hay que subrayar más estos asuntos, estos temas. Así que el año que viene será uno de los temas sobre el cual hablaremos en una de las sesiones principales, tal como lo hicimos en el año 2017 y también en el año 2018 en París. Tiene razón, en Berlín no fue uno de los temas principales. Por otro lado, no podemos decir que evitemos estos temas. Gracias. La persona siguiente. Muchas gracias. Yo me llamo Nenna y voy a hablar en mi nombre. He participado en la cumbre IGF este año en Katowice. Me gustaría agradecer a los organizadores de Polonia haber podido utilizar varias salas de conferencia. Y yo he reservado una hora para realizar un debate sobre el fenómeno de mentoring. Tengo que decir que entre nosotros hay personas que participan en los trabajos de IGF
por la primera vez. Algunos están aquí con nosotros de forma presencial, otros se conectan por Internet. Me gustaría sugerir lo siguiente. Quizá en el futuro debamos organizar estas sesiones de mentoring dirigidas especialmente a los jóvenes. Yo, afortunadamente, hablo francés. Por eso fue posible entrar en contacto con las personas de Burkina Faso que no pudieron venir aquí a Katowice. Y pude explicarles problemas relacionados con la participación personal presencial en esta cumbre. En cuanto a las futuras ediciones de la cumbre digital, creo que deberíamos indicar varios mentores y hacer estas sesiones. La siguiente persona que quiere tomar la palabra será el representante del Hub de Ghana. Bien, por favor, estamos intentando conectarnos con nuestro Hub a distancia de Ghana. Esperemos unos segundos más. Hello, my name is Sarah Naode Ayi from Ghana Communication Technology University. Buenos días. Yo provengo de Ghana, represento a una de las universidades que se encuentra en mi país y quiero subrayar el tema de cuáles son mis experiencias referentes a la cumbre digital. Quiero agradecer a Polonia la posibilidad que ha creado para que nos pudiéramos encontrar. Quiero subrayar también que durante esta cumbre hemos podido conversar sobre temas como la gobernanza de Internet, gracias que hayamos podido dar la posibilidad de expresarse a las personas independientemente de su edad, profesión, lugar de residencia, etcétera. Todos ellos pueden participar en nuestros trabajos. También considero que representantes de África deben y pueden participar cada vez más en este tipo de foros y cumbres. Muchas gracias. Me llamo Kassan Gabriel. Vengo de Tanzania y también represento la organización Internet. Los derechos digitales hoy en día son también derechos de humanos. No podemos permitirnos el silencio. Tenemos que tener la posibilidad de que nuestra voz sea oída. Necesitamos inclusividad. Tenemos que permitir participar a todos los interesados. Yo personalmente soy ejemplo de las grandes oportunidades que da el Internet, pero también el Internet puede ser una gran herramienta de seguimiento y vigilancia. Internet todavía no está totalmente abierto, no es totalmente democrático. Debemos crear políticas que pongan al hombre en el centro de la atención. El que controla el pasado controla el presente, y quien controla el presente controla el futuro. Así que tenemos que ver cómo es el Internet, si es totalmente democrático y si realmente debe ser aprovechado para controlar a otros. Me llamo Cory Doctor, represento la organización Internet y quiero hablar en nombre propio, refiriéndome a lo que dijo la doctora Adil. La ONU considera que cortar acceso a Internet es algo que significa la violación de los derechos, del derecho internacional, entre otros el artículo 19, párrafo 3 del Convenio Internacional de Derechos Políticos. Así que la ONU hace un llamamiento a todos los países a evitar este tipo de acciones.
y esperamos que todos firmen los tratados que aseguren los derechos digitales como derechos humanos. Debemos fomentar la firma de este tipo de tratados y después obligar a rendir cuentas a aquellos que violan ese tipo de tratados. Para la próxima cumbre, tenemos que tener con nosotros a representantes de gobiernos, representantes de grandes empresas digitales para que puedan hablar con los jóvenes que se encuentran en el foro IGF y las cumbres digitales para poder hablar sobre este tipo de actividades como es el corte de acceso al Internet. La siguiente persona en línea, ahora regresamos a nuestro hub a distancia en Ghana. Buenos días, buenas tardes. Me llamo Edward y represento a una de las universidades técnicas de nuestro país. Mi pregunta se refiere a zonas rurales y a cómo asegurar el acceso de Internet en zonas rurales. ¿Cómo al mismo tiempo podemos limitar casos de bullying en Internet y cómo asegurarnos que las informaciones publicadas en Internet sean de confianza y cómo evitar ataques de hackers? Sí, son temas muy importantes que espero que podamos seguir debatiendo a lo largo del año y durante la siguiente cumbre de IGF el próximo año. Muy bien, Jorge, ahora te cedo la palabra a ti. Hello. Hello, D. Hola. Yes, we can hear you. Okay. Te oímos. Me llamo Jorge Cancio. Esta vez estoy con ustedes desde Suiza. Acabo de volver a Suiza después de unos días pasados en Katowice y quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer al gobierno de Polonia y todos los organizadores de Polonia de que haya sido posible llevar a cabo esta cumbre en este formato híbrido. Agradezco también a la Secretaría de IGF, a sus empleados, por su trabajo durante todo el año para que este evento fuera posible. Agradezco también al comité por el programa de este contexto. Todo ha sido muy difícil a causa del contexto en el que nos encontramos. Dentro de poco podremos encontrarnos cara a cara. Ya algunos de nosotros pudieron encontrarse en diferentes oportunidades. Sin embargo, es algo positivo que podamos encontrarnos en línea. Pienso que este año hemos hecho un paso más adelante para la organización de cumbres digitales de una manera innovadora. Hacemos cada vez más para adaptarnos a las condiciones y seguiré observando la manera en la que se irá desarrollando nuestra cooperación y nuestros debates en contacto con los líderes y seguramente participaré en la próxima cumbre donde hablaremos sobre la exclusión digital, que es un tema propuesto por el secretario general de las Naciones Unidas. Y seguramente trabajaremos con Paul Mitchell igual de bien como lo ha sido este año. Thank you. Vitor Rotola from Open Exchange, private sector.
Muchas gracias. Tengo solamente una observación muy práctica en cuanto a la estructura del foro. En primer lugar, quiero felicitar al grupo MAC. Felicito también al anfitrión de este evento y a todo el equipo de esta cumbre híbrida que se realiza en este formato por primera vez. Pienso que en base a esta cumbre tenemos que aprender también algo nuevo y sacar conclusiones. Mi conclusión sería la siguiente, que a veces fue difícil participar en este foro como una persona físicamente presente en Katowice, porque todo estaba concentrado más en las personas unidas con nosotros a través de la plataforma Zoom, y a veces tengo la sensación de que fue para mí difícil participar estando de forma presencial en este foro. Pienso que esto hay que tenerlo en cuenta y deberíamos también aprovechar de plataformas open source y no necesariamente de plataformas comerciales como la de Zoom. Pienso que se podría aprovechar de un formato un poco más abierto. Pienso que esto se podría tomar en cuenta. Muchas gracias. Pienso que es un trabajo que podría llevarse a cabo en el marco del grupo MAC. Gracias. Voy a hablar en nombre de la sociedad civil. También me gustaría agradecer al Grupo Multilateral de Asesores MAC. Asimismo, me gustaría decir lo siguiente. Hay muchas cosas que hacer en lo que se refiere a poner en contacto a las personas interesadas en varios asuntos con los parlamentarios que los representan, que representan a las comunidades locales. Gracias, ha sido una sugerencia muy acertada. No veo que haya más personas que quieran hablar en Zoom. ¿Hay alguien aquí en Katowice que quiera tomar la palabra? ¿Alguien de los reunidos en Katowice? Sí, por favor, acérquese al micrófono. Buenas tardes a todos. Voy a hablar en francés. Gracias a Katowice por haber organizado este fantástico encuentro. Varias personas dijeron las cosas que habían faltado. Yo quería referirme a lo que ha dicho nuestra hermana de Sudán. Internet es una herramienta para los jóvenes, por eso tenemos que pensar en todos los jóvenes que sufren porque no tienen acceso a la educación, al agua, ni siquiera a la seguridad alimentaria. Los jóvenes que no tienen el acceso a la libertad de viajar por todo el mundo. Hay que pensar en todos los problemas relacionados con las migraciones. En los últimos años, estos procesos se convierten en una verdadera tragedia. Tenemos que hacer hincapié en los derechos humanos. En nuestro país intentaremos forzar a las autoridades políticas a que hagan todo lo que esté en sus manos para que se respete la libertad y los derechos humanos en Internet, para que Internet se convierta en una verdadera herramienta de desarrollo. Internet tiene que ser un marco de servicios que hay que mejorar. Gracias a Katowice, gracias al gobierno de Polonia. Adiós. Buenas tardes.
Muchas gracias por haber organizado esta cumbre digital, este foro de gobernanza de Internet. Creo que ha sido un evento que ha ido muy bien. Yo quiero comentar lo siguiente. Creo que tenemos que hacer una revisión de los criterios que hay que cumplir para ser considerado una organización que pueda participar en este foro de IGF. Es que en este momento hay muchos grupos, muchas organizaciones que tienen el acceso obstaculizado a las becas. Se han modificado las reglas relacionadas con la solicitud de becas. Yo querría que se revisaran estas reglas. Esta sería mi sugerencia. Gracias. Ahora pasamos al espacio en línea. Intentaré pronunciar bien los nombres y apellidos. Vamos a Myanmar. Buenas tardes. He tenido un problema con el micrófono, pero ya lo he abierto. Buenos días, buenas tardes a todos. Quiero pedir lo siguiente. Me gustaría que en el marco de esta cumbre digital se pudiera desarrollar mejor las iniciativas y las redes NRI, es decir, estas iniciativas de los jóvenes de todo el mundo. Las redes NRI deberían contar con el apoyo adecuado. Asimismo, me gustaría pedir que los organizadores del foro IGF se involucraran en el futuro desarrollo de estas redes regionales, locales y nacionales conocidas como las redes NRI. Creo que la Secretaría del Foro de Gobernanza de Internet podría hacer más en este aspecto. Por favor. Muchas gracias por poder pronunciarme aquí. Voy a hablar en francés. Estimadas compañeras, estimados compañeros, me gustaría agradecer al país anfitrión y a todos los organizadores por esta cumbre digital. Gracias a esta cumbre hemos reavivado el diálogo sobre el futuro de Internet. Y también en esta cumbre se ha mostrado la relevancia de este enfoque multilateral de los temas digitales. Por un lado, el nivel de los debates ha sido muy bueno, pero también me ha gustado esta oportunidad de hablar en varias lenguas. Durante la última sesión plenaria sobre los foros de gobernanza de Internet nacionales, escuchamos intervenciones en español, en árabe, en francés. Esto nos mostró, por un lado, la riqueza de este foro, pero por otro lado también la fuerza de la inclusión y la importancia de la inclusión digital. Esto constituye también una confirmación de que este formato híbrido es un formato muy eficaz. Muchas gracias. Muchas gracias por poder tomar la palabra. Me llamo Catarina y soy representante de la delegación de los jóvenes del Consejo de Europa.
Gracias por haber organizado este foro. Ha sido un enorme placer poder pasar esta semana aquí en Katowice. Han surgido muchas preguntas sobre la gobernanza de Internet, de nuevas tecnologías que ya hoy en día están moldeando nuestro día a día. Como representante de la denominada generación joven, quiero decir que intentamos siempre ponernos en contacto con los responsables, con las personas responsables de la toma de decisiones. Así que nos alegra poder, además de escucharlos, también poder hablar, expresar nuestras opiniones. Por eso, durante una de las sesiones, estuvimos aquí reunidos con parlamentarios, también con los europarlamentarios. Durante esa sesión, compartimos con ellos nuestros miedos, nuestras amenazas, nuestros miedos que tienen que ver con las políticas adoptadas a nivel europeo. Fue un encuentro muy fructífero, un encuentro de una hora. Y ese encuentro de una hora nos pareció mucho más constructivo que otras sesiones, porque los participantes de esa sesión estaban muy involucrados en el debate. Nos gustaría que en los futuros encuentros hubiera más encuentros de este tipo. Esto sería muy bueno para la generación joven, los encuentros en que pudiéramos hablar y entrar en interacción directa con parlamentarios. Sí, muchas gracias por esta opinión. Desde 2019 intentamos promover este tipo de encuentros, porque ya en 2019 los representantes de los jóvenes nos dijeron que querían ser tratados más en serio durante estos foros de gobernanza de Internet. Ahora cedo la palabra a Jenna. Muchísimas gracias por poder tomar la palabra. Aquí Jenna. Soy representante de la iniciativa IGF de los jóvenes de la región de Asia y el Pacífico, y me gustaría agradecer el esfuerzo para que tantas personas hayan podido encontrarse durante este foro. Varios se han puesto en contacto a distancia y me parece algo increíble el hecho de que haya podido realizarse esta cumbre de una manera tan innovadora, híbrida. Sin embargo, ya son desde hace 2 años que realizamos este tipo de debates a distancia y quizás deberíamos definir de nuevo nuestro papel en cuanto a la gobernanza de Internet. Yo veo el esfuerzo de la Secretaría IGF y también las iniciativas NRI para aumentar la conectividad entre los diferentes interesados, aunque pienso que sería importante una participación más activa fuera del contacto a través de Zoom. Pienso que hay que buscar formas para que nuestros debates sean mucho más vivas, porque la pandemia probablemente seguirá todavía frustrando nuestros encuentros. Pienso que valdría la pena que este nivel de nuestra participación fuera un poco más alto. Buenos días o buenas tardes, en función del lugar donde nos encontremos. Yo me llamo Lily y he escuchado ya varios comentarios. Y probablemente repetiré algo que ya se ha dicho antes. Vemos que cada vez más jóvenes participan en este foro IGF y nuestra recomendación, que también se ve basada en la increíble sesión que tuvimos ayer sobre las nuevas habilidades digitales, y durante esa sesión se encontraban en la sala solo gente joven, y probablemente la influencia de los jóvenes a las conclusiones de la cumbre deberían ser mayores. Así que quizás
deberíamos reflexionar sobre una propuesta donde cada una de las sesiones se vea mejor representada por las nuevas generaciones, porque son los jóvenes los que van a crear nuestro futuro. Hello, namaskar. My name is Professor Avinash and I'm from India. This is my first idea and I'm attending this as a student. Me llamo Avinash, soy profesor, vengo de la India. Es la primera vez que participo en el foro, en la cumbre IGF. Mi ámbito de investigación son las normativas y las regulaciones de los mecanismos de inteligencia artificial. He aprendido mucho y mi propuesta es que si queremos regular mejor lo que sucede en Internet, tenemos que tener un esfuerzo mucho más multilateral, así que un debate más allá de la normativa legal. Así que después de mi regreso a la universidad, trataré de poner en marcha un centro de gobernanza de Internet, porque hablamos mucho de regulaciones, reglas, normativas, pero pienso que para que esto sea realmente algo complejo, tenemos que hacer participar a representantes de derecho, de los juzgados, jueces y también jueces de instancias más altas, porque ese debate podría ser más enriquecedor. Sí, puede ser que nos falta justamente una sesión en la que participarían representantes de la Administración de Justicia. Me llamo Jennifer Chang y quiero expresar mi gratitud y mi admiración para todos los que se adjuntaron a esta cumbre desde Asia y el Pacífico. Sé que esto es muy difícil, participar en este tipo de cumbres que se realizan en horarios en una zona geográfica totalmente distinta. Quiero también agradecer a Polonia como país anfitrión. Ha sido un trabajo magnífico. Y también al grupo MAC. Habéis hecho un trabajo fantástico. Gracias por haber hecho posible que todos pudieran conectarse a través de Zoom, también de zonas muy lejanas como Myanmar, de zonas de donde es muy difícil participar en debates tan complejos como este. Gracias a todos que hicieron posible esta reunión. El señor Thomas Schneider. También me gustaría agradecer a Polonia por este evento, gracias a nuestros anfitriones. Gracias también al grupo multilateral de asesoramiento MAC. Gracias a la oficina del delegado especial de las Naciones Unidas para Asuntos Digitales y gracias al secretario de la IGF. He observado las necesidades de las personas en las distintas regiones del mundo y pienso que el foro IGF es justamente una plataforma en la que podemos compartir experiencias. La voz de las comunidades de diferentes zonas del mundo pueden ser oídas. Sin embargo, pienso que todavía el problema consiste en que existe todavía una gran diferencia entre la posibilidad de expresar nuestras necesidades y
la actividad relevante de las entidades institucionales que toman las decisiones de implementación de nuevas soluciones y políticas. Pienso que tenemos que establecer un puente mejor para que estas voces lleguen a los grupos que toman las decisiones, y creo que esto debería ser el objetivo de las siguientes cumbres. Si queremos que esta cumbre tenga un impacto relevante, no pueden ser debates entre nosotros, tienen que ser debates cuyas conclusiones finalmente terminan siendo conocidas por los líderes políticos que toman las decisiones. Ahora, comentario a través de Internet. Buenos días a todos. Gracias a todos. Gracias, señor presidente, por otorgarme la posibilidad de hablar. Me llamo Fred y me conecto desde Ghana. Soy uno de los embajadores jóvenes de IGF y me conecto desde Ghana. Para mí ha sido especialmente interesante durante esta cumbre todo lo que tiene que ver con las preparaciones. Fue para mí muy interesante esas sesiones preparatorias antes de la cumbre en sí. Y me gustaría agradecer al grupo MAG y también al país anfitrión y al equipo de la ONU por haber realizado todo esto de una manera tan eficiente. Obviamente, tenemos desafíos por delante relacionados con que la voz de los jóvenes no es siempre lo suficientemente oída. Y en muchas sesiones principales entre los panelistas no había representantes de la generación de jóvenes. Por ejemplo, en las sesiones plenarias o en las sesiones de la MAG no estaban presentes personas jóvenes. Obviamente había muchos jóvenes en el público, pero creo que también deberían estar representados los jóvenes de los panelistas para poder participar directamente en la discusión. Pienso que durante la cumbre de los jóvenes hay que entregar la posibilidad de expresarse a los jóvenes y tenemos que hacer lo posible para que esta voz sea oída tanto durante la cumbre de jóvenes como también en otras cumbres de la IGF. Así que, por favor, que se haga posible que los jóvenes participen también en los paneles para poder participar en las discusiones y que en las conclusiones esa voz de los jóvenes sea oída. Muchas gracias. Gracias por este comentario. Otra persona, por favor. Me llamo Naza Nicolás. Soy de Tanzania. Quiero decir una cosa. En la secretaría del grupo MAC no hay muchas personas. Sin embargo, lo que hacen se traduce en un cambio real en todo el mundo. Así que pido un gran aplauso para los miembros de este grupo tan importante de personas. Están haciendo algo muy importante. Apoyan la organización de los grupos NRI. Apoyan los hubs que funcionan a distancia. Por eso observamos un cambio verdadero y real que es posible gracias a vuestra actividad. Hacéis todo para que podamos escuchar la voz de todas las personas que se conectan con nosotros durante esta cumbre desde los rincones más remotos del mundo. Me gustaría hacer hincapié en la cuestión de las escuelas de gobernanza de Internet. Son organizaciones que hacen posible que pasemos la información
sobre lo que pasa en este foro a los jóvenes. Gracias por estas iniciativas y espero que sean continuadas en el futuro. Ahora, una persona en línea. Me llamo Anurag. Buenas tardes a todos. Soy uno de los embajadores jóvenes de la cumbre IGF. Me gustaría compartir mi experiencia personal y, al mismo tiempo, agradecer por las sesiones en las que he participado durante esta cumbre. Fue la primera vez que participo en la cumbre de gobernanza de Internet. Me alegra que se haya dicho mucho sobre los derechos de los pueblos indígenas. Me alegra haber podido participar también en los debates sobre cómo se puede hablar con la gente joven y cómo fomentar las competencias de las personas de los pueblos indígenas en materia de competencias digitales. Todos juntos tenemos más fuerza, por eso no podemos olvidarnos de los derechos de los indígenas en el contexto de estas nuevas tecnologías. Hay que hacer todo para que estas personas tengan acceso a Internet, porque es una red para todos. No nos olvidemos de ellos. Gracias. Ahora tengo que ya cerrar la cola hacia los micrófonos. Ya no tenemos tiempo para más comentarios. Ahora voy a hablar en francés. Buenas tardes, me llamo Osi, soy de Benin. Me gustaría agradecer a la organización y al grupo MAC. Gracias por organizar esta cumbre a pesar de la pandemia. Nos sentimos muy agradecidos. Una pregunta, porque hemos visto que ha habido participantes en línea, pero ha habido problemas lingüísticos. ¿Qué podríamos hacer para que cada ciudadano pueda participar en las cumbres de IGF utilizando su propio idioma? Y si no es posible, pues que se utilice, por favor, todas las lenguas oficiales de la ONU en todas las sesiones de IGF. Por desgracia, durante esta cumbre ha habido interpretación simultánea apenas en una sala. Deberíamos cambiarlo en el futuro. Creo que estos encuentros deberían ser multilingües. Han venido aquí ministros, diputados. Merece la pena organizar sesiones traducidas a varias lenguas. Yo creo que estas sesiones deberían servir para que los responsables políticos hablaran sobre la importancia de Internet. Internet y el acceso al mismo no puede ser un lujo. Todos los ciudadanos tienen que poder conectarse a Internet para poder trabajar, estudiar, socializar y cuidar de sus seres queridos. Gracias por este comentario. Sí, es una cuestión problemática. Es la cuestión de nuestros recursos, incluidos los financieros. Sí. Utilizamos estos recursos para garantizar un tipo de servicios, pues ya no habrá recursos para otros tipos de servicios. Intentamos siempre encontrar un equilibrio. Pero gracias por este comentario. Gracias. Yo me llamo José y represento a los jóvenes de África. En cuanto a la gobernanza de Internet en el contexto global, todo el tiempo vemos una gran brecha entre los países del norte y del sur en cuanto al acceso a Internet, a la inteligencia artificial e incluso en cuanto a la realización de los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cómo podríamos cerrar esta brecha? En África, Internet se ha convertido en una fuente de negocios. ¿Qué es lo que podemos hacer con ello? La calidad de acceso al Internet no es satisfactoria, nunca lo ha sido. Y la pandemia del coronavirus nos ha mostrado que esta brecha digital afecta sobre todo a los jóvenes. Y los jóvenes constituyen casi la mitad de la población del mundo. Y
por desgracia, nuestras opiniones no se toman en cuenta. No nos olvidemos de que el futuro del mundo depende de los jóvenes, así que tenemos que ser considerados en este proceso de la toma de decisiones. Tenemos que hablar con los responsables, incluidos los políticos. Tenemos que hacer todo para que se escuche nuestra voz. Hay que mejorar la situación de todos, incluidos los jóvenes. Gracias. Y ahora un comentario de un participante que se conecta con nosotros en línea. Muchas gracias. Yo me conecto con ustedes desde Holanda. Me gustaría dar la enhorabuena a los anfitriones por haber organizado este congreso de forma híbrida en una situación tan complicada. Nos alegra mucho poder participar en este evento. No he podido ir a Polonia, pero estoy muy involucrado en todas las deliberaciones. Este formato híbrido es un formato fantástico que permite a todos los interesados involucrarse en los debates. La calidad de las sesiones ha sido fantástica. Los temas han sido muy diversos, muy variados. Ha habido temas que volvían porque tenían que ver con los derechos humanos, pero también ha habido temas completamente nuevos, originales, como el tema relacionado con la IA. Así que creo que esta cumbre digital ha sido un encuentro de muy alto nivel. Espero que este alto nivel se pueda mantener en las futuras ediciones. Gracias. Gracias. Volden Natis, represento a la coalición de los estándares de la seguridad en Internet. Yo este año aprecio mucho la parte del programa dirigida a los jóvenes. Esto me gusta mucho, ya que en el marco de nuestra coalición dinámica cooperamos con varios jóvenes. Hacemos todo para aumentar sus capacidades y sus posibilidades de estudiar. Me gustaría también referirme al trabajo de Sorina, que ella realizó en el marco de su coalición dinámica. Estoy muy impresionado. Estamos muy agradecidos por lo que ha hecho ella y sus compañeros, y ellos también han merecido un aplauso. Las coaliciones dinámicas es un formato que también estará incluido en el modelo IGF Plus. Tuvimos una sesión dedicada al trabajo de estas entidades y esa sesión también fue muy bien recibida. Así que, de nuevo, agradezco a nuestros anfitriones. Lo habéis hecho muy bien. Gracias por poder estar aquí. Otro comentario. Gracias, Pavel Urgač. A mí me gustaría referirme a varias cuestiones que han sido mencionadas aquí. Yo me pronuncio en calidad de persona que vive en el país que ha organizado esta cumbre. Desde hace mucho tiempo vivo en Katowice y nos alegra poder teneros a todos aquí con nosotros. Nos alegra haber tenido aquí los representantes de varios sectores. La involucración en los trabajos, en la organización de esta cumbre ha sido enorme. Espero que la voz de los jóvenes también se escuche en las futuras ediciones del Foro de Gobernanza de Internet. Estos días han sido muy fructíferos. Los debates han sido muy interesantes. Esperemos que en el futuro puedan todas estas cosas materializarse en la forma de proyectos. Y la última cosa, os aseguro de que en Polonia en verano hace muy buen tiempo, así que os invitamos a que vuelvan cuando haga un tiempo mejor. Muchas gracias. Voy a hablar en francés. Yo soy de Burkina Faso. Me gustaría agradecer a la ONU por este panel que nos ha permitido hablar sobre la gobernanza de Internet. Algunos temas ya se han
reflexionado aquí, por ejemplo, sobre las barreras idiomáticas. La IGF es un foro donde pueden presentarse personas de todo el mundo y se debería garantizar a todos la posibilidad de entender lo que sucede en los diferentes paneles. Así que no solamente las sesiones deberían ser traducidas todas, pero también los documentos que después se emite a manera de conclusión. Por otra parte, pienso que hay que involucrar al máximo a los gobiernos. Hablamos de gobernanza, pero nosotros somos la sociedad civil. Nosotros, sin la participación de los gobiernos, no podemos hacer nada. Las propuestas aquí formuladas tienen que ser oídas y transmitidas a los líderes que tienen la capacidad de implementar estas conclusiones. Tenemos que hacer lo posible para que esta información llegue a las debidas personas para poder desarrollar Internet en todo el mundo. Desafortunadamente, hemos tenido que cerrar ya la cola porque no tenemos más tiempo. Las personas que se han presentado obviamente podrán hablar. Tengo que ser estricto porque si no lo soy, tendríamos que quedarnos aquí hasta mañana. Buenos días. Me gustaría referirme a lo que ya se ha dicho. Quiero expresar mi admiración a Polonia como país anfitrión. Quiero también agradecer a la Secretaría y a todos los involucrados en que esta cumbre haya sido posible. Discúlpenme todos los que no pudieron adjuntarse a la cola, pero los comentarios también se pueden transmitir por email. Tenemos la transcripción de este evento, así que todos los comentarios que aquí han sido presentados serán también después tomados en cuenta en los informes. Bien, ahora pasamos a los comentarios de nuestros panelistas que van a resumir estas voces. Muchas gracias a todos por los comentarios. Tal y como lo ha dicho Thomas, vemos la variedad de necesidades que existe. Obviamente, siempre tratamos de responder a esas necesidades, pero también tenemos, sabemos lo que significa la barrera lingüística. Tratamos de responder a esto. Lo que es para mí importante es que debemos comunicar abiertamente y difundir abiertamente de lo que IGF se ocupa. Tenemos que difundir esta información, como por ejemplo, que hay países donde Internet es desconectado. Este es un tema que se ha hablado, aunque quizás no se ha hecho oír muy claramente esta información de que existen países que simplemente cortan el acceso de sus ciudadanos a Internet. Otra cuestión es que siempre tenemos que recordar que IGF es también una cumbre donde podemos hablar de temas controvertidos. No venimos a IGF solamente para crear aquí un círculo de admiración común, pero se trata también de hablar de temas controvertidos, dar la voz a aquellos que tienen temores que quieren presentar, y pienso que esta cumbre debería ser un lugar donde deberíamos velar porque la voz de todos sea escuchada. Quiero agradecer mucho al país anfitrión por su fantástico trabajo, por ser tan abiertos a la organización de esta cumbre. Gracias a Michał, a Przemek, a Ana, a Krzysztof, a Víctor, a todo el equipo. Ustedes han sido realmente magníficos. Quiero también agradecer al Grupo Multilateral de Asesoramiento, porque el año 2020 ha sido un año muy difícil. Es un honor para mí haber trabajado con ustedes y
Les deseo todo lo mejor para el futuro. Agradezco también a la Secretaría. Ustedes son un fantástico equipo y pienso que este año también hay que destacar el trabajo de María Francesca y el impacto de este equipo, porque habéis compartido vuestra perspectiva y vuestro trabajo también. Agradezco e invito a la siguiente cumbre para que este tipo de foros sean un lugar de un debate vivo e inspirador. Voy a hablar en francés. Si alguien necesita traducción del francés, puede ahora aprovechar de los dispositivos. Hablaré en francés porque la ONU no es solamente francés, no es solamente inglés. Parece que en Internet el inglés es ubicuo. Gracias a todos los que han mencionado aquí este aspecto lingüístico. Ahora regresaré al inglés otra vez. Muchas sesiones en las que participamos han sido muy diversas y de gran valor. Haremos un resumen de todas estas sesiones y trataremos de aprovechar de la mejor manera las conclusiones a la hora de preparar las siguientes ediciones de la cumbre IGF. Muchas gracias a mi antecesor. Seguiremos el camino que nos ha marcado y me gustaría también dar la bienvenida, o quizás mejor dicho, desear todo lo mejor al siguiente presidente que está con nosotros aquí de manera virtual, y obviamente quiero agradecer también al país anfitrión. Ahora, muy brevemente, me gustaría pasar la palabra a Paul Mitchell, quien será el siguiente presidente del grupo MAG. Sé que ya estamos fuera de tiempo, pero si por favor pudiéramos unos minutos más. Paul, we can't hear you for some reason. No te oímos, Paul. Ha sido para mí muy inspirador el poder conocer el trabajo de los distintos grupos del foro IGF. Perdónanos, Paul, no te pudimos escuchar. ¿Puedes repetir el inicio? Sí, lo que quería decir es que estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Henriette. Este debate que se ha llevado a cabo aquí en este foro IGF nos ha demostrado lo importante que es tener al alcance de la vista tanto las oportunidades como las amenazas vinculadas con Internet. Seguiremos trabajando para que Internet sea un espacio inclusivo, abierto, accesible. Seguiremos simplemente el fantástico trabajo de MAG en los próximos años. Para mí, estas sesiones han sido realmente de gran valor. Muchas gracias por todos estos comentarios. Termina el tiempo, así que voy a resumir algunas de las observaciones durante la ceremonia de cierre. También quiero agradecer a la persona que estaba detrás de la coordinación del programa de esta sesión, Henriette. Muchas gracias, Henriette Esterhuizen.
Me gustaría llevarme estas flores a casa. Christoph, ha sido un placer. Eres encantador y muy eficiente. Ha sido un placer trabajar contigo y con tu equipo. Pienso que podemos cerrar esta sesión. Agradezco la participación de todos aquí en la sala y a través de internet. Gracias por levantarse tan temprano o por quedarse con nosotros tan tarde. Gracias a la presidenta del grupo MAG. Ha sido un placer trabajar contigo. Seguiremos en contacto, seguiremos trabajando. Aquí nada cambia.